Hello everyone. I think that we can start. It's 10. I will now give the floor to Marion Thévenot from the Institut Français for a few introduction words. Hello everyone, dear Gloria, dear Lucas, dear students and teachers. Buenos dias, Gloria, Lucas. To organize this online discussion today, European Film Factory is the film education platform that the Institut Français developed with the support of Creative Europe Programme from the European Commission and in partnership with Art Education and European Schoolnet. It is a great honor to have the film En Tierra Extraña, directed by Isha Bolein, in the film catalog of the platform, and to have with us today the main protagonist of the film, Gloria Egea Kanyabate, and the cinematographer of the film, Lukas Kadyrowski. Dear Gloria, you are at the initiative of this documentary that depicts your experience as a Spanish migrant in Scotland after the economic crisis of 2008. The film shows your determination to question and challenge the situation through an artistic initiative. And dear Lukas, you are a photographer and a filmmaker from Poland, based in Edinburgh. You specialize in documentary and you are the cinematographer of the film. We are all here today to discuss about En Tierra Extraña, which is a film directed by Isha Bolein, released in 2014. It was very important for us, the Institut Français and the partner of the European Film Factory platform, to organize such an event that gives the possibility to discuss a political documentary about European social issues that affected and still affects many young people through Europe. So all the students with us today have watched the film. Película, muchos estudiantes la han visto ya y han podido debatir con sus... All over Europe are attending the masterclass and four classes will ask you questions today. So I will present the four classes. They are from the Christine Picasso School in Malaga, Spain, the Caterina da Siena Technical Institute in Milano, Italy, the Carlo Alberto della Chiesa Institute in Sesto Calende, Italy, and the St. Killian's German School in Dublin, Ireland. I will now give the floor to Gloria and Lucas so that you can introduce this masterclass and talk about the film with the students. We are here today for 1 hour all over Europe, and we are really happy to welcome all of you. Thank you very much. Thank you very much, Marion. Maybe if Gloria and Lucas, you want to have a small introduction as well. Gloria, go. Vale, lo voy a hacer en español, ya que tenemos... Good morning. I'm gonna speak in English because we have interpreting services. Con todos vosotros. Yo soy Gloria y, bueno, iréis viendo un poco, sabréis más a lo largo de las preguntas que me vayáis a ir haciendo, pero simplemente deciros que estuve unos 5 años en Edimburgo, pero ya estoy de vuelta en España y que soy profe, así que para mí es toda una experiencia esta que estamos viviendo y que en algún momento me gustaría incluso poder hacer algo así con mi alumno. Igual que estáis ahora vosotros viviendo esta experiencia. Y poco más. Ahora sé que por las preguntas que me vaya a hacer, me vaya a conocer un poquito más. No voy a adelantar nada. Thank you. And you, Lucas, if you want to say a few words about yourself before starting the questions. Hi. I'm Łukasz Kąsielowski and I was born in Poland, but I live in Scotland, in Edinburgh, for over 14 years right now. And as it was mentioned before, I worked as a photographer and cinematographer. And I'm, as you probably know, because of the current situation, that the life in this profession is pretty tough. But I'm working on my first feature film because I also did some directing before, and I'm very happy to be here and, you know, take part in the conversation. Well, thank you very much, and that's great to hear that you're also a director. Maybe like some students will also enlarge their questions about this activity as well. So thank you very much to both of you, and so the students, as Marion said, already watched the film on European Film Factory platform.
So now it will be their turn to ask questions to you. Maybe just a small reminder before starting. So to everyone, each class has around 10 minutes to ask questions, and each student who speaks can say their first name and the name of their schools, but not their last name due to data protection reasons. And so I will kindly ask all the other classes and participants to keep their microphones off if not speaking, so that we have no interference during the discussion. So maybe if we can start with the second class, that would be Ian's Lenzi class from the St. Kilian's German School in Ireland. So this is an art class. If you want to ask your questions, the floor is yours. This question is for Gloria. Hi, Gloria. Was there any particular moment and event that pushed you to appear or get involved with this film? Hola a todos. Pues recuerdo el momento en el que conocí a ICIA y fue en una manifestación para secundar otra manifestación que estaba teniendo lugar en España. Ahí nos conocimos, ella ya estaba, por aquel entonces, estaba buscando españoles que hubiesen emigrado a Edimburgo, y ahí nos conocimos. Supo que yo estaba en un colectivo artístico y le interesó que ese colectivo estaba formado por españoles. Entonces, bueno, ese fue el momento clave en el que nos conocimos. Ella me contó su proyecto, conoció nuestro colectivo y ahí un poco empezó a crecer la idea de colaborar con ella. Ella ya estaba haciendo el documental, estaba haciendo entrevistas a españoles. Poco a poco surgió la idea que luego fue el documental con los guantes y que voy a ir desvelando gracias a vuestras preguntas, pero ese fue el momento inicial. This question is for Lucas. What first got you interested in this story or project? Hi, thanks. Well, I was talking to Lucia, which is a great director. This was already pretty exciting. And my experience in documentary was mainly in photography, so still images. And I did some cinematography work, but I never really worked in a proper documentary with the director. So this was automatically, you know, if the thing like this was put in front of me, I was in straight away. So I think this was. This question is also for Lucas. When and why did you get into filmmaking? Oh, well, this is sort of connected with my previous answer, because my practice in kind of visual arts, it all started with photography, and especially in street photography, documentary, reportage. So, you know, as you get into this, you're discovering new tools, and you're discovering new tools which can help you with telling the story or you know, kind of translating what you want to say in the visual language and most many people. So I think this is basically how it worked, you know, that it started with photography and it evolved to being a moving image. Did you enjoy making this film? A lot, yes, of course. Yeah. Because it was, you know, it was a great experience working with really experienced director, which you know from before. And also the subject, you know, the subject of the film was close to me, even if I'm not Spanish, but I am an immigrant because I'm Polish. And many, you know, I moved for many different reasons, but it was all kind of, you know, all together for me. Yes. So I was very interested. And this final question is for Gloria. What was your favorite and least favorite part of living in Scotland? Bueno, lo que más me gustó, mirando atrás ahora, es la experiencia de empezar de cero. Me parece que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Tienes que enfrentarte a todo, a un idioma diferente, a una cultura diferente, gente que no conoces, un trabajo.
Entonces fue duro al principio, pero creo que merece muchísimo la pena. Creo que es una experiencia enorme. Entonces yo, aunque no sea comparable, ¿no? Pero si tenéis la oportunidad, mientras sois estudiantes, de hacer, ya sabéis, conocéis la beca Erasmus, algo así, pero vivir la experiencia de estar fuera, se lo recomiendo a todo el mundo. Te abre mucho la mente. Y eso es lo que me llevo como algo muy positivo de la experiencia, el ver las cosas de otra manera, ver que se puede vivir de otra forma, que hay gente de todo tipo, no sé, te abre mucho la mente, te vuelves más tolerante. Lo que menos, pues os diría que nunca llegues al clima, por ejemplo, no sería acostumbrarme al clima en Escocia. Y tampoco se me hacía fácil relacionarme con escoceses. O sea, no tengo gente con la que mantenga relación de allí. Tengo gente de otros muchos sitios, pero no de allí. Entonces, también, bueno, me da un poco pena también el pensar eso, que tampoco echen allí nada de raíces, por así decirlo. La gente que tengo allí son españoles o son polacos o... Bueno, y eso es lo que un poco la parte más negativa de mi experiencia. Well, thank you. Maybe we can go back to the Cristina Picasso School in Malaga, so that will ask questions in Spanish. Well, thank you very much for your questions so far, and right now it's your turn. Hi. Buenos días. Me llamo Miriam y vengo del Instituto IES Picasso y mi pregunta es, una vez alcanzada la meta que te propusiste, ¿regresarías a tu país? Una vez alcanzada la meta que te propusiste, ¿regresarías a tu país? ¿Podemos contestar Luca y yo? ¿Quién quiere que conteste? ¿Podemos contestar los dos? Si os parece, empiezo. Si me escucháis, vale, y ahora sí le damos la palabra, sino a Luca. Que, bueno, de hecho yo ya estoy en España, he vuelto a España. O sea que de alguna manera sí, conseguí mi meta en aquel momento era vivir esa experiencia que os decía antes, siempre he querido ir viajar. Y vivir fuera de mi país. O sea, y sobre todo lo que quería era aprender inglés lo mejor posible. Así que sí que conseguí mi objetivo, por así decirlo, y ya he vuelto a España. Y trabajo como profe, que es también lo que quería en un futuro a largo plazo cuando me fui. Así que objetivo, por mi parte, conseguido y de vuelta en España. A ver qué nos cuenta Lucas, que él sí que sigue allí en Edimburgo, por si se plantea o no volver a su país. Okay, so the answer is no, I will most likely not move out from Scotland. And if I will, I will probably rather think about moving to Spain rather than Poland, because, you know, I lived here for 14 years. And a big part of my adult life is here. I have a partner, I have a baby, I have my life, I have my company. So it'll be very difficult for me to go back. But my approach to Scotland is I really consider this as a very international place, very multicultural. And the idea of, moving back to Poland. I mean, I don't know if you're aware of the situation in Poland right now, but it's not the best for many different reasons. So I don't particularly feel like this is something I would like to do. No, thanks. Thank you. So I think there are other questions from the Picasso School. So. Acércate y la pregunta. Sí, otra pregunta. Además de Edimburgo, ¿a qué otro sitio suelen ir los españoles? Además de Edimburgo, ¿a qué otros sitios suelen ir los españoles? Bueno, no sé si mi respuesta es la,
La correcta, yo creo, también pueden, podéis opinar. Yo creo que en España, debido a las circunstancias que llevamos viviendo desde hace muchos años, sí que tenemos costumbre, o por cultura ya por tantos años de viajar fuera, bueno, tendemos a irnos fuera sin mucho problema, es decir, es algo que llevamos ya vivido desde hace mucho tiempo. No sé, os diría que va cambiando según las circunstancias, os sonará, ¿no?, que hubo una época en la que la inmigración se centró mucho en América, Sudamérica, en Sudamérica. Yo creo que ahora la tendencia se queda más en Europa, pero la verdad que no sé, Europa y norte de Europa, creo por comodidad, porque precisamente por ser europeos son menos las dificultades. Entonces yo creo que eso, que ahora mismo nos quedamos más en Europa que algo que ocurría, por ejemplo, con la generación de mi abuelo, que también hubo mucha inmigración hacia Alemania. Y, por ejemplo, yo tengo familia en Suecia. Entonces sí que es verdad que yo creo que hoy en día ocurre más en Europa, pero no sé si alguien quiere dar su opinión, si tenéis experiencias personales al respecto. Es lo que yo creo. Well, thank you very much, Gloria, for your answer. And if you have other questions from Malaga. Porque en España los trabajos que requieren una educación superior no están bien remunerados en comparación con los países. Bueno, otra pregunta que se me queda un poco grande, pero sigo dando mi opinión. No, la verdad que no tengo una respuesta. Me parece una pregunta muy interesante que deberíamos de hacerla a otro nivel. No sé, a nuestros políticos, por ejemplo. Estaría bien que nos contestaran a eso, porque es una pena. Y es una pena porque yo y vosotros nos estamos formando para poder tener un futuro, si quisiéramos, en nuestro país, ¿no? Entonces es una pena que cuando llegue el momento, que terminéis de estudiar y llegue el momento de buscar trabajo, que veáis que no tenéis suficientes oportunidades o que no valoran lo suficiente. Entonces, muchas veces son las circunstancias para que nos veamos obligados a irnos a otro país. Si habéis visto el documental, hay historias que precisamente es lo que cuentan, por qué si incluso mi país ha invertido en mi formación, ¿por qué cuando yo termino de estudiar me veo forzado a irme fuera? Y es por eso mismo, porque igual no nos valoran lo suficiente, no valoran esa formación que hemos recibido lo suficiente. Entonces, el por qué, chicos, exactamente no lo sé. Nos falta mucho en España, creo, por avanzar como sociedad, y si comparo con otros países de Europa, sin ir más lejos, Escocia, porque yo he vivido allí, veo que se valora más a las personas en general, en cualquier tipo de trabajo, como dicen algunos de los protas del documental, que incluso se sienten más valorados, no sé, fregando platos, Que ejerciendo para lo que ellos han estudiado en aquí, en su país. Entonces, es una pena. Sin tener una respuesta, sí que os digo que sois vosotros los que tenéis que, como estudiantes que sois ahora y como futuro de nuestra sociedad, que tenéis que pelear y luchar porque no ocurra lo mismo, que no os veáis obligados a iros fuera, salvo que vosotros queráis hacerlo, que no sea por obligación. Así que nada, que no dejéis de luchar por vuestros derechos y que tengáis muy presente que ya nos ha pasado a muchas generaciones y que espero que no permitáis que os pase a vosotros tampoco, que si os vais sea porque vosotros habéis decidido que os queréis, no porque sintáis que no se os valora. Otra pregunta, por favor.
En el documental se mencionan emigrantes de Polonia, Finlandia o Portugal. ¿Sufrieron estos países también una crisis económica? Polonia, Finlandia y Portugal, ¿sufrieron estos países también una crisis económica? Sí, imagino que ya sabéis un poco en qué consiste esta crisis, pero sí que es verdad que los países más afectados, de los más afectados, fueron los países del sur de Europa, Portugal, España, Grecia, Italia. Sí que hubo una crisis generalizada. Finlandia, la verdad que creo que le afectó menos, pero también me pilla un poco más de lejos, os puedo hablar un poco de Finlandia. En cuanto a España, Portugal, Italia, Grecia, sí que nos afectó mucho y de hecho, bueno, las consecuencias todavía las estamos viviendo. Sobre Portugal, ¿qué os parece si le preguntamos a... Perdón, sobre Polonia le podemos preguntar su opinión a Luca. Él lleva tiempo sin que no vive en Polonia, pero tiene familia allí. Y nos puede hablar también de cómo vivió Polonia la crisis que generó el documental. Yep. Well, obviously there's so many Polish people living in the United Kingdom and in Scotland, and the reasons are very similar to Spanish. There was many economical reasons for a long time. Before that is when Poland joined the European Union. This was a huge wave of people going work because for the same work they could get paid 5-6 times more. And this changed because Poland economically for quite a long time now was doing very well, but things turned on a different level because there's another wave of immigration to European countries and still to UK, and it's connected not with economical situations but more about moral or ethical situation of things which are happening in Poland. So if you follow the news about the approach to immigration, the approach to abortion, the approach to homosexuality, all these things in Poland right now are in a quite dramatic. And I know for a fact that there's a lot of people my age and younger who are really seriously considering moving out from Poland. And it's not because they have a financial problems. It's exclusively because they just don't want to struggle and have kids and you know, develop their life in a country which is very far away from this liberal ideas. So I would say, yeah, this is how it's kind of switched itself a little bit right now, and also there's, you know, it's probably difficult to not mention the whole Brexit situation because this is also one of the things which is affecting the whole movement between the Poland and all the countries in this Eastern Bloc and moving to United Kingdom. That the huge majority of Polish people, if they were emigrating from the country, either for economical or just ethical reasons, they were moving to United Kingdom, and this is completely stopped right now. And if you were being in Scotland, it's shocking how little immigration there is here right now. And you know that this is also the politics of the. Politics of the Europe and United Kingdom specifically right now. So yeah. Well, thank you very much, Gloria and Lucas, for those very interesting answers. And right now, the 10 minutes time have passed for the ESA Cristina Picasso. And so I will now give the floor to the Spanish class of Mrs. Maria José Lombrana de los Ríos from the Carlo Alberto de la Chiesa Institute in Sesto Calandi in Italy. And so the students will also ask the questions in Spanish. So the floor is yours. Oh, hola a todos. Desde Italia, Sesto Calandi. Ahora mis alumnos están en casa y desde allí harán las preguntas siempre a Gloria en español. Por favor, cuando hagáis la pregunta, activad la cámara. Gracias. La primera puede empezar. Hola. ¿Crees que este documental puede ayudar a cambiar la opinión de los migrantes y entender mejor la intervención del Estado, tan español como escocés, para reducir el paro? Hola, pues a ver, me gustaría pensar que sí,
pero a ese nivel lo veo difícil. Sí que creo que el hecho de que vosotros, como estudiantes, estéis viendo este documental y trabajando sobre esta temática, que sigue estando tan presente en nuestra vida, creo que eso es primordial, que vosotros trabajéis y seáis conscientes de que esto ocurrió hace 6-7 años, pero que sigue estando muy, muy vigente. Entonces, que un poco está en vuestras manos también el que esto se perpetúe o que podamos buscar soluciones. Y sobre todo el que cambiamos nuestra forma de ver la migración. No es algo, o así lo veo yo, ni mucho menos conflictivo. No tiene por qué ser algo conflictivo, como muchas veces nos quieren hacer ver. El hecho de que venga gente de otros países, la idea de que nos quitan el trabajo, cosas así. Yo creo que, por suerte, cada vez está desapareciendo más esa idea que se tenía, porque realmente yo tengo la idea de que, no sé, soy ciudadana del mundo y me gustaría que todo el mundo tuviese ese sentimiento de hecho, por derecho, los ciudadanos, cualquier humano tiene derecho a moverse libremente, supuestamente, algo que como ya sabéis no ocurre como debería. Entonces, espero que sí, que por lo menos documentales como este abran al menos vuestras mentes, al menos la de la gente joven, y no sé si a nivel ya de Estado conseguiríamos algo, pero bueno, pienso que todo está también en la gente, en si nosotros luchamos por lo que creemos y por lo que creemos a lo que tenemos derecho, al final también los de arriba tienen que responder a nuestras peticiones de alguna manera. Entonces, bueno, me gustaría pensar que sí. Por lo menos tengo la certeza de que a un nivel más pequeñito, como digo, que vosotros estéis, que estemos ahora mismo haciendo esto que estamos haciendo en este momento, teniendo esta charla, me hace mucha ilusión, porque veo que el mensaje del documental está funcionando, o sea, que está llegando. No sé si Lucas quiere compartir también su opinión sobre esto. 100%. I mean, this will be my hope, that this is what's going to be, and especially if you think about what's happening in United Kingdom, not so much in Scotland, I believe, but in general in United Kingdom, an approach to immigration and the whole debate about immigration to Europe. I really want to look at this, and I understand that there, you know, Spain has its issues and Poland has its issues and different countries they have the issues, but I think that people start looking at the problem of immigration as a very general and global thing, because people always moved for different reasons for centuries. It's just how the countries are dealing with it, and we're talking about, you know, Middle East, and we're talking about African countries, or and you see what's happening. It's very dramatic and it's very bad. So I really hope the documentaries like this are going to open people's mind to think about this in a very, you know, in a wider aspect. So as exactly as Gloria said, it's, you know, this changes, they need to happen on the very top, but they need to start from the bottom. So it's really important that pieces like this are getting made, and, you know, and you're trying to reach as many people as you can. Well, thank you very much, both of you, for these answers. So maybe a second question from Italy. Hola, es un placer conocerlos. Mi pregunta es, en su opinión, ¿cómo puede esta película, este proyecto que ha realizado cambiar la realidad y, por tanto, la condición de muchos jóvenes que están obligados a emigrar de su propio país? ¿Y se puede comparar esta inmigración con la de los ciudadanos de muchos países africanos hacia Europa en busca de esperanza? Vale, creo que hemos respondido
a esa pregunta, justo lo que comentábamos Luca y yo. Sí, entonces sí que creo que de alguna manera, por supuesto que puede cambiar nuestra realidad. Está cambiando, pienso. Si pensar que si vosotros os tenéis que ir a otro país porque os veis un poco forzados a ello, vuestros padres están viviendo la situación, mis padres vivieron la situación, ¿no?, desde dentro, de manera muy, muy cercana y personal. Entonces, es como también dice uno de los chicos en el documental, ya no son otros los que vienen a mi país. Soy yo el que me voy, o son nuestros hijos los que se van. Eso te hace ver que sí, que la realidad es esa, y te das cuenta, te ponen, empatizas, ¿no?, con toda esa gente que tú veías que venía de otros países. Cuando tú estás fuera, empatizas y te das cuenta de que tú eres ellos. Entonces, se te caen muchos estereotipos sobre estas personas que tú a lo mejor no te habías pensado analizar el por qué venían, el si algo le había forzado, si es que su realidad en sus países no era lo suficientemente buena para que viniera, o a mí me hace empatizar mucho, ya no solo con esas personas que pueden venir libremente, sino con todos aquellos que no pueden venir, que no les permiten venir y que mueren en el intento. Es, como decía Luca, una situación muy, muy dramática que necesitamos de alguna manera empezar a gestionar. Vamos, tendríamos que estar haciendo lo que mueren las personas en ese intento de buscar una vida mejor. Entonces sí que espero que cambie la realidad nuestra y de todas esas personas. Y si somos nosotros los que tenemos que decir basta, que seamos todos, que cuantas más empaticemos con esas personas y más nos demos cuenta de que si están dispuestos a perder algunos la vida es porque realmente allí no pueden vivir, es muy duro y es así. O sea, no vienen, por favor, a quitarnos nada, no vienen a quitarme nada a mí. Es que no tienen otra opción de vida. Entonces tenemos que empezar a plantearnos si hay que cambiar, mejorar su situación de vida allí, donde ellos, incluso muchos quieren vivir allí. Es que quieren vivir allí, es su tierra, son sus raíces. Lucas no, igual no se plantea volver, pero yo sí quería volver a mi país, ¿no? Entonces, que el que quiera volver pueda volver porque sus circunstancias sean buenas, ellos también, todo el mundo, que tenga la oportunidad de vivir y crecer y esas raíces donde cada uno decida. Simplemente es eso, que todos veamos que es una situación muy, muy dramática, esto de la migración, y que hay que realmente empezar a gestionarlo urgentemente, es muy urgente. No sé si Lucas quiere aportar algo o pasamos a la siguiente pregunta. I mean, I agree 100% with Gloria, and I you know, I have a strong opinions about immigration in general, and I think what's happening right now in the world is very dramatic. I always felt very strong about it, but especially after what's happening on the Polish border with Belarus and Ukraine, it's sort of disgusting how the European countries are dealing with this, because Europe was always very inclusive. And I understand it's a very difficult subject because you can't just let million people enter your country. But in the same time, I think it's very important to remember that a lot of these people is fleeing war. And we're talking economical crisis can be really bad and it's dramatic. An ethical crisis, it's really bad and can be dramatic, but it's a different story that you're running from the bombs and someone shooting at you, you know? So I think the European Union, European countries really, and on top of this United Kingdom, they really need to put themselves together and kind of find a way of dealing with this crisis other than just closing the borders, because this is how it can't be like this. And yeah. Well, thank you. Thank you. And sorry, I'm jumping in the conversation right now because we only have time for one more question from Testo Calende. So maybe one last student.
Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo has dedicado a la realización de la película En Terra Extraña? ¿Cuánto trabajo hay detrás? ¿Y te ha resultado difícil llevar a cabo ese proyecto? Vale, pues aquí también podemos hablar tanto Lucas como yo. Bueno, Lucas, no sé cuánto tiempo llevo el documental, pero creo que no fue mucho, si no me equivoco, 2-3 meses. Fue una experiencia para mí increíble, porque de hecho, a mí, bueno, yo me planteé estudiar cine en algún momento, o sea que fue una experiencia muy enriquecedora a muchos niveles. No solo el personal, pero también el poder quitarme un poco la espinita de tener una experiencia cinematográfica. Sí, es verdad que no nos llevó mucho tiempo porque ICIAR, a la directora, sí que tardó más desde que empezó a hacer todas las entrevistas y luego el proyecto que realizamos juntos con este trabajo de los guantes y demás, y luego la parte de edición y demás. O sea que sí que a ella le llevó bastante más tiempo, pero desde mi perspectiva fue maravilloso, no me costó nada de trabajo en absoluto, fue pues una experiencia muy enriquecedora. Y no sé para Lucas qué supuso en cuanto a tiempo y dificultades, que nos puede contarnos, a ver su experiencia. Well, it was difficult, but in the best possible way. This is how you learn things, and especially working with director like Isia was an amazing experience. I never done this before, and with this caliber, you know, of the director. So this was very enriching and amazing experience. And I think it took, you know, I was obviously introduced to the project. I had some time to prepare myself, but my work was mainly as a kind of main cameraman. To not say there were other camera, you know, operators also, because in a documentary situation there are things you can be prepared for, and there are things you can completely not expect. So it's a very different, you know, it's a very different way of filming. So you work with the director, but also you really need to be ready to adapt to the situation, because everything can change in a minute. But the experience was great, and it was, as Gloria said, you know, it was less than the director, because there was no editing on my side and sound design and stuff like this, but it was a few months of great time. Well, thank you very much for those in-depth questions and really to be able to go into how the documentary is addressing those topic. And so now it's time to welcome the last class of the day already. This is the design class of Mrs. Angela Petrone from the Catarina da Siena Technical Institute in Milan, in Italy. So the floor is yours. Thank you. I think your microphone is, yeah, now it's on. I'm from the school Catarina da Siena in Italy, and we have some questions for you. I have a question for Gloria and Lucas. The film is a kind of doc film. For your role in the movie, did you take inspiration from any documentary or documentary maker? Is this for me question? Yeah. Okay, cool. So yes and no. You know, it's all about, you can, as I kind of said before, you can, there are things you can prepare before making documentary, but the work of the cinematographer when working with the director is really to find a way to collaborate together. And so if you want to, you know, there's this one documentary maker, which I think is one of my favorites, the Frederick Wiseman or Wiseman, I don't know, you know him. He's an old documentary maker from America, but the way he worked with his cinematographer is very, very, very inspirational. So you can have a look, because this is, I think that it's important to know that in this form,
which is documentary, it's about relationship with the director, because you can be creative and you can be clever with the camera, but what is really important is that you point it where the director thinks is important. So this, yeah, that's it. So Lucie Guérin has just written the name of the director in the chat for sure. Students. Should I write it there, yeah? Oh, you did. No, yeah, Lucie did already. Awesome. So maybe a second question. Yes, we have a question for Lucas. We have just started our path to become a graphic designer. And about the movie's photography, Vittorio Storaro, a co-apocalypse and our director of the photography, said that cinema is written with light and that a great movie speaks the language of light. How do you use and what is the function of light in the movie? Well, it's crucial. I mean, there are obviously, as you probably know, or you will know, that there's 1,000 different ways of approaching the film. You can completely create the, you know, work on a plan that everything is constructed, or you can work like in a documentary, which is how I work, because my experience with cinematography comes from photography, from street photography and from documentary, which means that you walk into the situation and you need to read what's happening. You read the room, you read the light, you read the people, and you find the best place to be and to do it in the best way. So light in a cinematography is one of the most important factors. And people spend decades trying to learn and understand it. And you will know that the best cinematographers in the world, and we're talking about this iconic ones, are the people who are there because they are the best in light. They know how to read it and how to use it to their advantage. Thank you so much. We have another question for Gloria and Lucas. What do you think about the quote, to be a stranger in motherland? Do you consider that the political and social scenarios has changed in Spain? Gloria, you have me? Yeah. Bueno, pues sí, empiezo yo y ahora que no cuente Luca. Yes, of course. Bravo. Vale. Ser un extraño en mi propio país, pues me parece triste lo que os decía antes, que es algo que, por desgracia, no solo en España, sino que mucha gente siente. Por eso nos vemos, algunas personas se ven forzadas a buscarse la vida en otro sitio donde sientan que, bueno, que son bien recibidos, que se les valora. Entonces, bueno, pues me parece que es una pena y que es algo por lo que todos tenemos que luchar para que eso no ocurra. Que quien no se quiera ir tenga las posibilidades de tener una vida digna en su país y no tener que verse forzado a marcharse. Entonces, bueno, pues creo que, por desgracia, sigue muy presente y no mejorando. No ayuda tampoco en las circunstancias actuales, como ya sabéis, pero bueno, aún así tenemos que seguir peleando porque no nos sintamos extraños en nuestro propio país. Y cedo la palabra a Luca. Yeah, well, the part of your question was about how the circumstances are changing and have it changed. I mean the answer is yes in my opinion, but looking on a geopolitical situation, what's happening in Europe and in the world, and on top of this the global pandemic, which just twisted everything upside down, and from my perspective on top of this Brexit, and then Scotland trying to be independent. You know, these are all factors which are completely changing the whole rules of the game. When I arrived in Scotland 14 years ago, when coffee shop was looking for someone to work in, there was 300 people trying to get a job. Right now, there's one, because there's completely everything stopped. No one wants to come here, and a lot of people leaves, never comes back. So the things are changing very dynamically, I think. And as Gloria is saying, that the most important thing here is that if people want to leave the country,
they should be allowed to do it, but they should be never forced to do it. And this is sort of the most important thing that, you know, I'm a big believer in globalization, that you can, you know, you pay 50 euros, you can get on a plane and if you want, you can live anywhere else. But it should not be that you are forced to do it for, you know, no reasons. So, yeah. Thank you. And so maybe another question from you, all of you. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta por Lucas. ¿Podrías aclarar qué hace un director de fotografía durante la realización de una película? Esperamos llegar a ser diseñadores gráficos. ¿Nos aconsejarías una peli que deberíamos analizar? So you know, at the beginning, the first thing is you meet the director. So you are trying to understand what the director wants to do, what style of images you're looking for, and you're trying to, you know, build this relationship with the director. And we're talking about documentary because it's a very different in a feature film, because feature film is when you come in the morning, you have your coffee and you plan your day. First, we're going to do this, then we're going to do this, and in 6 in the evening, we're going to finish shoot with this. In the documentary, you don't really know how the things are going to be. When you're doing interview, that's fine. You know what's going to happen. But other than this, you really need to be ready to be in the middle of the action, and you need to be ready to be really good at this. So working in a documentary like this, it's basically relationship between director, cinematographer, and sound recording. And this is only technical thing, you know, we're talking about like this technical level, but this is something which is the most important in making documentary, in my experience, but I'm pretty sure that a lot of documentary filmmakers will tell you this, that it's about this connection between these first three people. So it is tiring and it's exhausting because you really need to be focused constantly. It's not like during documentary, you can have a break or stand on a side and wait for your turn to do something. You'd really need to be constantly ready that someone will say something or do something, and you need to be ready to record this in the best possible way. Thanks. Thank you. And we have time for one more question. Gracias. Para Gloria y Lucas. La directora Isha Bolain ha afirmado: mi lucha contra la lucha como directora de cine es evitar estereotipos. En vuestra opinión, ¿cuáles son los estereotipos más peligrosos que siguen persistiendo en la sociedad postmoderna? En mi opinión, creo que ya lo he comentado antes, no sé. Tendríamos que hablar con Icía para saber sobre qué opina ella, pero como decía antes, yo pienso que sobre migración hay ciertos estereotipos que yo aún veo a mi alrededor, en mi país, sobre la migración, como por ejemplo el rechazo o el miedo al otro, a quien viene de fuera, porque vienen a quitarnos el trabajo o vienen a quitarnos ayuda. Entonces, eso veo que sigue siendo todavía un estereotipo que no terminamos de eliminar y que creo necesario hacerlo. Entonces, documentales como este pueden ayudar a que terminemos con eso, porque no es real. Simplemente hay quien está interesado en que tengamos miedo a lo diferente, miedo al otro, porque los miedos nos hacen más vulnerables, más débiles, más manipulables. Pero creo que esa es la razón de que se perpetúen estos tipos de estereotipos, el que seamos más vulnerables y más manipulables. No es cierto, necesitamos, de hecho, España envejece, necesitamos gente joven, gente trabajadora, gente que quiera emprender y echar raíces y tener
familia aquí. Necesitamos gente joven dispuesta a trabajar, entonces no es nada real. Es uno de los estereotipos sobre la temática que estamos hablando hoy que creo necesario que debemos de eliminar lo antes posible. Y no sé si, Luca, puedes pensar en algún otro estereotipo sobre el que te gustaría hablar. Yeah, the stereotypes of it's a dangerous thing, not only in cinematography, but in life in general. And I think there's a lot of very bad decisions and approach to people from different countries or different races based on this. And it's not a new story for anybody. It's there for centuries, and it does a lot of really bad things. So I think it's important as a filmmaker, as a director and as a filmmaker to be aware of this, you know, because sometimes the stereotypes can be, you can think about this as a tool as well. When you make the film or make a documentary, you can use this to your advantage, to expose something, to show people something which you might be around you in your daily life, but you never think about it deeply. So documentaries like this can really open people's heads to some of these things. And I think, you know, I know some, what was interesting for me in this documentary is I'm closely connected to Spanish culture. My partner is Spanish. I know Gloria very well. And I travel to Spain a lot. So I hear a lot about the, you know, how the things are. But what was really interesting for me to see the Scottish people watching this documentary, because suddenly they watch the things and they, oh, wow, look, there's a huge, it's a massive group of Spaniards. It's a massive group of immigrants. And you would never think about them in a way they think about them after watching this film. The people have dreams and have aspirations and they have the experiences, and they come here and, you know, suddenly they are not just people making coffee in your coffee shop and talking with a Spanish accent. There's much, much more to this. So it was, you know, this, I think this is the biggest value and the idea of the stereotypes and is, you know, is exposed and it should be exposed and should be used, but in this way to make people aware of them. Well, thank you very much to both of you. And thank you to the students for all of those questions. So the masterclass is currently coming to an end. However, maybe as a conclusion, one last question that was asked and prepared by two classes here. What is the glove metaphor? Like, how did you come up with it? Where did it come from? I don't know, between Lucas and Gloria, who wants to answer? No, I think this is mainly for Gloria, because, you know, this was her fight. Exactly. Vale, es que no escucho muy bien, pero creo que habéis mencionado la metáfora de los guantes, ¿verdad? Yeah. Vale, bueno, os cuento brevemente un poco la historia detrás de los guantes, porque me parece que es la coincidencia que ha hecho que yo participara, una coincidencia muy bonita que hizo que yo participara en el documental. Y es que yo, cuando empezamos el documental, la colaboración con Iciar Bollaín desde mi colectivo artístico, yo personalmente, yo sola, llevaba recogiendo aproximadamente un año guantes que encontraba en las calles de Edimburgo. Pero no era porque sí, sino que yo tenía el objetivo, no cerrado, era que en algún momento, cuando yo considerara que tenía ya suficientes guantes, iba de alguna manera a intentar reunir a esos dueños de los guantes perdidos. Es decir, yo tenía un anhelo o una necesidad muy fuerte de comunidad, de sentirme en comunidad cuando yo llevaba un tiempo allí en Edimburgo. Y los guantes eran como la excusa para yo poder luego realizar una especie de encuentro. ¿Cuál fue la casualidad maravillosa? Que yo me encontré con Iciar la unión de su proyecto de documental y mi guante y mi trabajo con el colectivo artístico, al final generó esta metáfora tan bonita de
esos guantes no iban a ser, no iban a simbolizar a los dueños reales de los guantes, sino que iban a simbolizar a todos esos españoles que yo creo que tenían ese mismo sentimiento de sentirse arropados, de buscar una comunidad que tenía yo. Entonces me parece una casualidad preciosa el que mi necesidad y que me empujó a estar obsesivamente recogiendo guantes durante un año, desembocó en eso. Al final, no estoy sola en esta ciudad, somos muchos los españoles éramos como esos guantes, que nos sentíamos un poco perdidos, un poco solos, y conseguimos contar esta experiencia común gracias a ICIAR. Entonces, bueno, me parece una metáfora preciosa y que por la que siempre estaré agradecida a ICIA, porque ella también supo ver que detrás de esos guantes, de esa obsesión mía de recoger esos guantes con ese objetivo, tenía mucho sentido también dentro de lo que ella quería de su historia. Y fue una sinergia de ambas historias lo que nos llevó a vivir esta experiencia conjunta. Well, thank you very much. Thank you, Lucas. Thank you, Gloria. Thank you very much to all of the students and teachers for this discussion. It was really great and we were really impressed by all the questions asked. Sadly, it's 11 now, so it's coming to an end. So thank you so much to everyone. And it was a pleasure to host you here on the Zoom from all over Europe. Thank you. Thanks. Gracias a todos. Thank you so much. Thank you, Gloria. Thank you. Bye-bye. Bye, Adeline. Bye.